Por acá voy a preparar unas verduras asadas. Acá tengo pechuga marinada. Por este lado puse hervir unos tomates verdes con un chile serrano y cebolla para preparar una salsa de aguacate. Acuérdense que a mí me gusta comer las verduras asadas. No me gusta comer nada, nada con aceite. Bueno, algunas veces. Por acá ya tengo los tomatitos que voy a utilizar para hacer una salsa para mí, para mi pareja. Entonces, por acá ya estamos moviéndole a las verduritas. Son asadas, nada de aceite. Nomás le eché poquita sal, poquita pimienta y poquitas de orégano molido. Y ahí se están asando, mira. Asaditas salen muy ricas y absorbe uno todos los nutrientes de las verduras. Voy a hacer una salsita de aguacate y pechugas asadas. Tal vez preparo una agüita de jamaica o una agüita de melón, o también tengo sandía por ahí. Vamos a ver qué preparo de tomar. Y así van las verduras asadas, miren, ya va cambiando de color, bien sabrosa. A mí me encanta comer las verduras asaditas. Miren, nomás de estar moviéndolas para que así no se vayan a quemar tanto, sino queden bien asaditas. Nada de aceite, nada de agua, totalmente asaditas. Ya por este lado estoy asando las pechuguitas. Miren, ahí va, poco a poco ya quedó la verdura asada que preparé. Voy a utilizar un aguacate para hacer la salsita. Y por aquí quedó la salsita de aguacate, miren. No les grabé el paso a paso porque estoy grabando solito, pero aquí está la salsita, quedó muy rica. Y así quedó mi platillo, miren. Quedó rico y delicioso.